Yo también. Hola, soy la editora. Además de comentar, denle like y suscríbanse para que así pueda cobrar este mes y morirme de hambre. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, eso que me lleva ahí en el cinturón, eso no es legal, hermano, escúchame. Eso supera, ¿no? El Por límite de... supuesto que legal, Sí, caballero. Es madre una mía. vereta de toda la vida. Pero son muy largos. No menos, lo único largo es el silenciador. Pero si ya se le quita el silenciador, pues ya se Claro, queda un poco claro. cortito. Eso ya es como, claro, sí. Como la mía, más o menos. Pero esto solo lo llevo como defensa Ah, vale. personal, ¿eh? No se preocupe. Es que ya decía yo, es que con eso tú enamoras a cualquiera, Por supuesto, caballero. ¿eh? Mire, señor, estoy aquí, llevo un rato aquí esperando para hacer unas pruebas. Para hacer unas pruebas. Sí, ¿Cómo se mire, llama, caballero? yo me llamo Pepe Villuela. Me puede llamar usted Pepe, si quiere. Pepe Villola, si quieres Sí, he mire, visto le enseño el al de la DNI. oficina su postulación por ahí, sí, Sí, me llegó el correo a casa. Ahí al apartamento me llegó. vale, sí, vale, sí. ¿Está usted preparado para la entrevista, caballero? Yo estoy preparado siempre, desde que nací, escúchame, desde que nací. Interacción médica inmediata, creo. Tenía tres, no me acuerdo. Tres fallitos, que uno te había ¿Tres? contado como que estaba hecho mal, ¿no? Ole, Pues ole. has tenido tres fallitos, ¿vale? Entonces, esto significa que has pasado la prueba. Instagram. El helicóptero. Y mi nuevo F. Ya soy EMS. Chicos, ¿os juro? ¿O qué? Ok. Pero para hacer un MS. Me examinan ahora mismo. Es que no me entiendo ni yo mismo, tío. Mira que soy yo el que pone estas cosas. Escucha, Dime, dime, ¿y monstruo. has visto a Diana, tío? A Dayana, pues Pues no, la verdad, no. No la he visto, no la he visto. Escúchame, no la he visto. que la estoy buscando, hermano, porque hablé con ella y Pero no es que está. yo de mujeres no sé nada, ¿sabes? Yo tengo una mujer muy preciosa. Yo no quiero saber nada más de otra. Siempre me dice que si tengo el Tinder. Oye, Pepe, ¿tú tienes el Tinder instalado? Y yo le digo que no, que no, que yo solo tengo ojos para ella. Que es la más bella, le digo. Pero no me cree. Escúchame, yo no sé quién es esa Diana. Pero si es tu mujer, cuídala, ¿eh? Las mujeres como el vino. Claro, como el vino. Al pan, pan, vino, vino, mi boca en tu pepín. Digo, No, nada, no, caballero. no. Escúchame, las mujeres como el vino, si no las tratas con cariño, se van, ¿eh? No saben igual si no las tratas con cariño. Yo, no, es que hablé con ella y no es genial. O sea, creo que vive por Marbella, pero un poquito más. Imagínate. Escúchame, pues tú sigue buscando, si es el amor de tu vida, tú no te rindas. Y tú no sabes dónde está, dónde vive, hermano, Que porque tú no, llevas no, ahí contándole. escúchame, que yo no sé nada de la Diana esa. Yo solo conozco a mi mujer, la más bella. Marco, no sé quién es Vale. Marco, pero escúchame, la serie esa de dibujo de cuando yo era chico. Muy bonita, ¿eh? Escúchame, muy bonita. Yo lloré con el final, ¿eh? ¿Cuál era? Mira, tú no te sabes la canción. La canción dice algo como: en un puerto italiano. ¿No sabes cuál es? Que se llama Marco. No, no sé. Monstruo, pues te la tienes que Nada, ver. pues. Escúchame, yo tengo un VHS de la serie. Yo te lo dejo si quieres. Bueno, me voy, hermana, hasta luego. Hasta luego, monstruo. Con Dios, ¿eh?